Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy la señora de las flores y el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa flor de anturio con moldes ticas. Vamos a ocupar nuestro molde de la marca Ticas, un cuadro de foamy de color a elegir más grande que nuestro molde y nuestra pintura rosa alizarina de la marca ATL. Vamos a difuminar con pintura ATL en color verde bandera la parte de abajo de lo que será nuestro anturio. Difuminarlo muy bien, por favor. Después le vamos a dar color con rosa alizarina en la parte de arriba, difuminarlo también muy bien. Este es nuestro molde de anturio de la marca Ticas. Recuerden que la que tiene la posita va hacia abajo y el que tiene los puntitos va hacia arriba. Vamos a colocar nuestro foamy ya pintado en nuestra parrilla o plancha o su fuente de calor que tengan. El color que está pintado va hacia abajo para poder termoformar muy bien y quede nuestra textura bien. Ahí colocamos nuestro molde y vamos a presionar muy bien por todos los lados. Hacemos presión también en la parte del centro y así nos queda lo que es nuestro molde ya termoformado. Vamos a ocupar foamy moldeable en tono amarillo para hacer nuestro pistilo. Vamos a agarrar una cantidad y le vamos a sacar el exceso de agua. Ahí iremos formando lo que es nuestro pistilo. Si vemos que nos queda muy grande, le quitamos un poquito. Y seguimos sacando el exceso de agua y formando lo que va a ser nuestro pistilo. Vamos a ocupar alambre recocido del que ocupa el albañil. Vamos a doblarle lo que es la puntita. Esta nos sirve para el momento que vamos a ponerle resistol o cola blanca, podamos introducirlo bien en lo que es nuestro pistilo y no se nos zafe tan fácilmente. Colocamos el resistol o cola blanca. Introducimos al pistilo dándole vueltecitas al alambre hasta llegar a la punta de lo que es nuestro pistilo sin salirnos de ahí. Y en la parte de abajo le vamos a bajar tantito lo que es el foamy moldeable para poderlo dejar prolijo. Ocuparemos dos peinitos y vamos a pasar ahí lo que es nuestro pistilo, para darle textura a lo que va a ser nuestro pistilo. También le pueden colocar lo que es aserrín para darle el efecto de polen, o también pueden ocupar arena de la más finita. Los pistilos varían el tono. Forramos lo que es nuestro tallo en color verde con floratape y nuestro molde le recortamos antes de llegar hasta el centro. Vamos a colocar lo que es nuestro pistilo, le ponemos pegamento en la parte central y a los costados, a uno de los costados de nuestro pétalo, para poder empalmar nuestros pétalos y ya nos queda lo que es nuestro anturio. Dejar secar muy bien lo que es el pistilo para que no se les vaya a deformar. Esta es la clase del día de hoy,
con moldes santurios. Recuerden que tenemos a la venta todos los moldes de ticas y esta es la nueva colección.